Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Hoy es Viernes Santo en Puebla y la procesión precisamente de Viernes Santo, que está a punto de retornar aquí a Catedral, es considerada la segunda procesión más importante en toda la República después de las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Las procesiones en Viernes Santo existen en Puebla desde los tiempos del virreinato, cuando los fieles católicos salían a las calles a rezar el Vía Crucis junto con las imágenes de sus templos. Cada templo sacaba la suya y marchaba con ella. Esta tradición se interrumpió en el siglo XIX por la prohibición de las leyes de reforma para realizar manifestaciones religiosas en las calles. Sin embargo, en el siglo XX, la fuerza de la devoción se abrió camino nuevamente y decenas de templos retomaron por su cuenta la tradición de las procesiones. De esta manera, los fieles volvieron a rezar en las calles, haciendo un recorrido dentro de su propio barrio, acompañados de las imágenes de sus templos, aunque estas procesiones evitaban las calles del centro. Fue en 1992 cuando un grupo de fieles convocó, con el apoyo del arzobispado y diversas instituciones, la primera magna procesión de Viernes Santo, que a la fecha es considerada la segunda peregrinación más importante en el país, contando con la asistencia de más de 120.000 fieles en sus últimas ediciones. La amplia convocatoria se explica, en parte, por el profundo simbolismo de las efigies que encabezan la marcha. La Virgen de la Soledad, del Templo de la Soledad. La Virgen de los Dolores, del Templo del Carmen. Jesús Nazareno, de la Parroquia de San José. El Señor de las Maravillas, del Templo de Santa Mónica. Y Jesús Nazareno de las Tres Caídas, de la Parroquia de Aragón. Esta es una de las formas como se vive el Viernes Santo aquí en la ciudad de Puebla, con esta procesión de Viernes Santo que realmente es impresionante. Y ahora, ¿qué sigue? Ya estamos en medio del Parque de San Francisco, aquí en la ciudad de Puebla. Y si empezamos con un fervor religioso muy profundo, con una señal de duelo religioso, esto de plano, como puedes ver, ya es una soberana pachanga, que de religioso no tiene ni el apellido. Oiga, señora, ¿cómo cree que deba vivirse la Semana Santa? Pues yo creo que se debe de vivir en honor hacia el Señor. Con paz, con amor, con fraternidad. ¿Con alegría? Pues visitando la iglesia, ¿no? Más que nada respeto, en vez de salir a divertirse. No es la verdad ni de... Oiga, primero... Sin chupar. Sin chupar, bueno, no, pues obvio. Te devuelve usted, no. ¿Cómo que? Todo el mundo está diciendo que tienen que vivir con respeto la Semana Santa, ¿no? Aunque el ambiente no sea precisamente un ambiente propicio para la reflexión. A mis espaldas puedes ver un carrusel de ponis, pero ponis vivos y de verdad. La verdad, pobres animales, man. O sea, ellos qué culpa tienen de que los seres humanos nos gusta hacer tanta romería, ¿verdad? Porque seguro no se lo están pasando bien. Pero esto es una pachanga, ¿no o no? Pachanga el ir a la iglesia. Sí, no, parece luto, parece fiesta. Pues se ve que está bueno, que se pone bien. Es lo que le vengo explicando a mi hija, que mucha gente se viene a divertir nada más y no a lo que es la devoción del sufrimiento de Cristo por nosotros. ¿Qué prefieres, pachanga o recogimiento? Recogimiento.
Primero la devoción, y después, pues si se puede divertirse, pues ahí se divierte uno, y si no, pues ni modos. No, o sea, si usted viene y lo toma con fe, bueno, pues un ratito de distracción también no hace mal. ¿No hay que salir de vacaciones o qué? No, no hay que salir de vacaciones porque nos va mal. Sin vacaciones no, digo, porque usted, yo digo que es una falta de respeto, ¿no?, para Dios. Pues para quien tiene dinero sí, pero para los pobres no. Tenemos como 50 años ya vendiendo en el Calvario. ¿Usted es católica? Sí. ¿Ya fue a misa? Sí. Bueno, ¿ya fue a los oficios? Sí. Ok, bueno. Oiga, ¿y guarda vigilia? Sí. ¿Y su mole de qué es? Pues de pollo. ¿El pollo está permitido para en la vigilia? Sí. Mira, tenemos sí, un equipo aquí de cerca de 60 personas que están inspeccionando, por ejemplo, aquí a los comerciantes, que efectivamente están en su derecho, pero por lo menos tienen que regularizarse, ¿no? No se les está retirando, simple y sencillamente se les está pidiendo que paguen su permiso y que dejen, sobre todo, que mantengan el orden, ¿no? ¿Cuánto? Por ejemplo, estaba yo viendo que le decías aquí al señor de los elotes que se quitara de acá porque está en el paso, ¿no?, y entorpece la circulación de la gente. ¿Cuánto le cobras a uno de estos que vende lotes? Bueno, no todo el ayuntamiento. Bueno, este puesto lo estamos cobrando con 58 pesos, ¿no? ¿Cuántos comerciantes hay acá? Aproximadamente estamos hablando de 1800. ¿Podremos seguir entrevistando así a personas y a todas las miles y miles y miles de personas que vienen esta tarde de Viernes Santo aquí a las inmediaciones de la Iglesia del Calvario y podemos seguir teniendo opiniones diversas, aunque como puedes ver predominan aquellas que dicen el respeto, la paz interior, que hay que vivir la Semana Santa con recogimiento, aunque precisamente este no es un ambiente, insisto, de mucho recogimiento, ni es un ambiente que te ayude a reflexionar mucho. A lo mejor te ayudará a reflexionar cuánta hambre tienes, ¿no?, y cuánto dinero tienes en la bolsa, ¿no?, para poder comprarte un taco, una semita, que es precisamente lo que nosotros vamos a hacer porque ya tenemos hambre. Tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariana.